thank you Muy buenas noches, familia. Bienvenidos, bienvenidas. Hay ese chat, qué bonito. Cuánta gente bonita escribiendo. Cuéntanos desde qué lugar del mundo te conectas, desde dónde estás hoy. Queremos saber dónde está llegando Línea Verde. Queremos saber a qué lugares del mundo está llegando este programa, estas transmisiones en vivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Línea verde, línea verde, línea verde. A ver ese chat, familia. Bueno, mientras nos contestáis, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas de todo corazón. Una noche más en este canal de YouTube, transmitiendo el programa de Línea Verde. Durante más de un año tenía otro nombre este programa porque hablábamos de un tema diferente. Pero ahora mismo, hace unas semanas... Decidimos cambiar el título del programa para llevar un contenido mucho más amplio, para llevar una formación mucho más amplia a muchas más personas. Así que hoy vengo a hablarte de línea verde, que si no sabes lo que es todavía, si aún no sabes lo que es esto de línea verde, línea verde, línea verde, línea verde, pues te voy a recomendar que veas el programa número uno, el primero que hicimos hace tres cuatro semanas, para que te informes. Pero puedo hacerte un breve resumen. La línea verde, hemos elegido ese color. En mi primer libro, la portada es verde. Eh, hoy llevo un trébol de color verde. Y elegimos el verde un día. Pero lo que dice línea verde es que generamos neuroconexiones entre dos neuronas, generamos lazos, generamos comunicaciones, generamos canales de comunicación que nos hacen creer de una determinada forma, que nos hacen pensar de una determinada forma, que nos hacen tener un modelo de mundo, un sistema de creencias, un paradigma de la realidad de una determinada forma. Línea Verde habla de las creencias, habla de tus programas mentales, habla de tu condicionamiento mental, habla de tus neuroasociaciones. ¿Cómo estás condicionado o condicionada en tu vida según lo que has escuchado, según lo que has visto y según lo que has experimentado? Y es que en la vida no hay nada neutro, familia, no hay nada neutro. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que experimentas, te condiciona. Cada película que ves, cada libro que lees. Cada relación que tienes, cada conversación que tienes, cada experiencia que vives te está generando un nuevo condicionamiento. Está formando en ti un patrón, un modelo. Y Línea Verde dice que todo lo que es verde, por poner este ejemplo, todo lo que es verde es positivo. Todo lo que es verde es algo que te suma, que te empodera, que te refuerza. Que te hace más grande, que te hace más fuerte, que te hace más sabio, que te hace más feliz. Y bueno, le teníamos que dar un color y elegimos el verde. Podría haber sido cualquier otro color, pero elegimos el verde. El otro día hablando con una gran amiga mía, con una gran maestra. Estábamos hablando de otra gran frecuencia. Y hoy investigaba un poquito sobre ella. Y hablando de una gran frecuencia, hablábamos el otro día del de rayo rosa. Y una gran amiga mía me decía que el rayo rosa es la esencia del ser, que el rayo rosa viene a veces a tu vida y simplemente pues te traspasa el corazón, el alma. Entonces fíjate, desde un lado de vista, eh, vamos a llamar más espiritual, eh, o sí, espiritual sería la palabra correcta, pues podrían hablar en otro lenguaje diferente. Podrían hablar del rayo rosa, ¿no? Y de lo que el rayo rosa hace en, en tu vida, de lo que implica, de lo que simboliza, de lo que significa. Yo el otro día escuchaba atentamente a esta amiga, ¿no? Es una gran terapeuta, yo la escuchaba y decía, ah, qué interesante esto del rayo rosa, ¿no? Y me resonaba con lo que nosotros hablamos todos los días en línea verde. Hoy vamos a hablar de una nueva línea verde, un nuevo patrón, un nuevo condicionamiento, un nuevo, un nuevo hilito, un, un nuevo sistema ahí entre dos neuronas. Y hoy quiero invitarte a que cuestiones todas tus creencias acerca del tiempo. ¿Cuáles son las creencias, cuáles son los condicionamientos que tú tienes acerca del tiempo? Hay gente que piensa que con 40 años es joven. Hay gente que piensa que con 40 años es mayor. Pero los dos tienen la misma edad. Hay gente que piensa que una vida no da tiempo para todo. Pero hay gente que cree que un año da tiempo para mucho. Hay gente que siente y cree que un día es corto. Hay gente que cree que cada día se puede cambiar el mundo. La pregunta es por qué, hablando de un mismo tema, el tiempo. Hay creencias tan dispares, tan diferentes, tan separadas. Purificación dice, el rayo rosa es el amor incondicional. Me encanta. Hoy leía mucho sobre ello. Me encanta. Hoy también leía que era la esencia divina. La esencia divina, el amor incondicional, la esencia del ser. Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues línea verde es un refuerzo mental. Fijaros que cuando decidí escribir este libro, el segundo capítulo del libro, para que veáis la importancia que tiene para mí este tema del que voy a hablar hoy, el segundo capítulo del libro hablamos del poder del tiempo. Y es que hoy me gustaría preguntarte, ¿hay algo más importante en la vida? ¿Hay algo más valioso en tu vida que tu tiempo? Si el tiempo es de lo que se compone la vida. Desde que naces hasta que mueres, lo que pasa en esa línea temporal es tiempo. Desde el nacimiento hasta el fallecimiento, lo que hay en medio de estos dos acontecimientos es tiempo. Hoy quiero contarte algo que escribí dentro de este libro Del poder del tiempo, dice así, te voy a leer una frase célebre: Si amas la vida. Esta es una pregunta. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo. Porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Esto lo dijo Benjamin Franklin. ¿Amas la vida? Si amas la vida, no malgastes el tiempo. Porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes de vida? Dicen algunas estadísticas que tenemos 80 años, 960 meses, 29270 días, 700 2480 horas. Déjame hacerte una pregunta. Si en vez de ser horas fueran euros, o sea, vamos a hacer una suposición y es que tú hora cuando tú trabajas una hora, solo cobres un euro. Voy a irme a lo más bajo posible, ¿no? 702.480 horas. Es lo que tienes para vivir. Vamos a llevarlo a euros. 702.480 euros. Si solo tuvieras 702.000 euros para toda una vida, que es mentira, porque el sueldo medio español es casi la mitad que eso, 460.000. 40 años de vida laboral. Vamos a duplicar tu fortuna. 702.480 euros en tu cuenta bancaria ahora. La pregunta que te hago es: ¿malgastarías tu dinero con personas que no merecen la alegría? ¿Regalarías tu dinero, dos, tres, cuatro, cinco años de vida, a gente que no te valora? ¿A gente que no te aprecia? A gente que no te hace sentir la persona más especial del mundo? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero de los 702.480 euros? ¿Cuánto dinero malgastarías con personas tóxicas? ¿Cuánto tiempo malgastarías con personas negativas? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero malgastarías en empresas que no amas? En misiones en las que no crees en sueños que no son los tuyos. Normalmente me encuentro con que las personas no regalarían su dinero. Cuando les digo, si solo tuvieras 702.000 euros, 702.480 euros, ¿dónde los invertirías? ¿A qué persona se lo compartirías? La pregunta que hoy os hago es, ¿por qué regalamos la vida? ¿Por qué regalamos nuestro tiempo? ¿Por qué regalamos nuestro tiempo a empresas, proyectos, trabajos que no amamos de verdad? ¿Por qué regalamos nuestro tiempo a personas, relaciones, que nos hacen sentir mal? Te dejo en esa reflexión unos segundos. ¿Qué hacen las personas que tienen la conciencia un poco dormida? Ocho horas duermen, dos horas ven la televisión, una hora ven las redes sociales, zombies, dos horas... Salen, hacen compras, compran comida, cocinan, comen. Una hora hacen las tareas domésticas. Una hora la pasan en desplazamientos. Una hora en aseo personal. Ocho horas al día trabajando en algo que normalmente no les gusta para ganar un sueldo que no quieren. Se acabó el tiempo. 24 horas diarias. La pregunta es: si no estás administrando tu tiempo, ¿cómo estás administrando tu vida? Si no sabes administrar tu tiempo, ¿cómo crees que vas a administrar otros recursos como el dinero? Mira, si duermes ocho horas al día, vas a estar 26,6 años durmiendo ininterrumpidamente día y noche. Así que si tienes menos de 26 años, aún no has despertado. Si pasas una hora al día, discutiendo con alguien eso va a representar tres años de tu vida día y noche discutiendo es hora de dejar las relaciones con las que discutes tanto es hora de dejar de invertir tanto tiempo en discutir es hora de dejar de invertir tanto tiempo en hacer cosas que no son la más alta y elevada vibración es Hora de elegir de nuevo. Es hora de tomar decisiones. Es hora de elegir qué es lo que tú mereces. Un hombre que se atreve a perder una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de su vida, dijo Charles Darwin. Así que te hago una pregunta. ¿Cómo te gustaría administrar tu tiempo? O sea, un cheque en blanco, 24 horas al día. Oye, yo quiero dormir 6 horas al día, 7, 6 y media. Estaría ganando una hora y media la vida. ¿Cómo puedo descansar más en menos tiempo? ¿En qué colchón? ¿En qué sistema? ¿En qué forma? ¿Escuchando qué música? ¿En qué gigahercios? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que las mitocondrias descansen mejor estando absolutamente a oscuras? ¿Entrando en una meditación profunda antes de dormir que me lleve directamente a un estado elevado? Puedo hacer para descansar más en menos tiempo. Si le gano una o dos horas a la vida, le estoy ganando dos horas diarias que le gane a la vida. Le estoy ganando seis años día y noche a la vida. Es mucho tiempo. ¿Cómo puedo automatizar eso de comprar, cocinar y comer? Sí, yo cuando alguien hace dos, tres, cuatro veces a la semana la compra digo estás perdiendo tiempo. Automatiza, hazlo una, que te lo lleven a casa, ahorra tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en redes sociales? ¿Cuánto tiempo para ver la televisión? ¿Cuánto tiempo en hacer lo que amas en tu misión de vida o en un trabajo que no te gusta? ¿Cuánto tiempo en formarte cada día? Para mí eso es sagrado. ¿Cuánto tiempo en divertirte? ¿Cuánto tiempo en disfrutar? ¿Cuánto tiempo en bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Salsa? ¿Merengue? ¿Bachatas? ¿Cuánto tiempo bailando cada día? ¿Cuánto tiempo en estar con tus amigos? ¿Cuánto tiempo en meditar? ¿Cuánto tiempo para viajar? ¿Cuánto tiempo quieres dedicar al día a enfadarte? ¿Cuánto tiempo quieres dedicar a aburrirte? ¿Cuánto tiempo a discutir? ¿Cuánto tiempo en criticar a otras personas? ¿Cuánto tiempo en quejarte? ¿Cuánto tiempo en juzgar a los demás? ¿Cuánto tiempo en intentar cambiar el pasado? ¿Cuánto tiempo en sentir plenitud total? ¿Sabéis qué? Yo creo que los días son tesoros y que tenemos la gran capacidad de atesorar nuestros días. Haz que tus días cuenten. Haz que cada día sea único, irrepetible. Haz que cada día sea un tesoro. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Qué pasaría si en tu, en tu brazo, aquí en el brazo, Hubiera un reloj biológico digital así que te dijeran los años, los meses, los días, las horas y los segundos que te quedan de vida. Y tú vieras todo el tiempo la cuenta atrás. Y veas que el tiempo se consume. Me quedan 39 años, 47 años, 3 meses, 2 días, 8 horas, 9 minutos, 12 segundos, 11, 10, 9, 8, 7. Si tuvieras la cuenta atrás del tiempo que te queda que estar vivo, ¿de verdad pararías a discutir con alguien? ¿De verdad irías ocho horas a hacer algo en un trabajo que no te llena el alma entera? ¿De verdad estarías con una relación que no te hace reír todos los días? ¿De verdad tendrías amigos que te critican? Pues yo creo que no. Yo creo que el tiempo tiene que ser un tiempo triple A. Agradecelo, administralo, aprovechalo. Agradecelo, administralo, aprovechalo. Otra gran curiosidad del tiempo es que la gente vive en uno de los tres tiempos. Así que hoy quiero preguntarte dónde estás viviendo. ¿Estás viviendo en el tiempo pasado? Siempre lamentándote del pasado. ¿Estás viviendo en el tiempo futuro? Siempre preocupándote del futuro, o estás viviendo en el tiempo presente. El 95% de las personas viven en el pasado o en el futuro. Muy pocas personas viven en el presente. Muy pocas personas viven la vida. Porque si vives en el pasado, déjame decirte que el pasado ya pasó. Si vives en el futuro, déjame decirte que el futuro es incierto. Solo puedes vivir el aquí y el ahora. Solo puedes vivir el presente. No puedes cambiar el pasado. No puedes adivinar el futuro. Y tu pasado no es igual a tu futuro. Porque hay una cosa llamada presente. Donde puedes tomar todas las decisiones que quieras. Dijo una vez Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. Así que hablando de tiempo, me gustaría decirte que para mí existen siete tiempos más. Siete tiempos más. Primero están los tres tiempos sagrados. Sagrados quiere decir que no los negocio con nadie. Tiempo para ti mismo, para ti misma, ese es el más importante y el que más olvidamos. Tiempo para uno. ¿Cuánto tiempo pasas al día contigo mismo, contigo misma? ¿Cuánto tiempo pasas al día haciendo lo que amas contigo? Tiempo para ti, para cantar, para bailar, para meditar, para entrenar, para pasear, para estar contigo. Hace unos meses una gran amiga, una gran maestra, me dijo, Sergio, ¿Cómo está Sergio? Me dijo, Sergio, ¿estás cuidando a Sergio? Me dijo, Sergio, ¿estás pasando tiempo con Sergio? Y fue un recordatorio, ¿no? Porque esto siempre es importante recordarlo. ¿Cuánto tiempo pasas contigo mismo? ¿Cuánto tiempo pasas para ti? El segundo tiempo sagrado creo que podría ser el tiempo de la familia, la gente con la que convives, con la que amas. ¿Cuánto tiempo pasas con la gente más importante de tu vida? Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con quien tú quieras. Y el tercer tiempo sagrado para mí son los amigos, la familia que se elige. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? Luego llegan los tiempos de contribución, de servicio. ¿Cuánto tiempo para tu misión de vida, para tu profesión, para lo que amas hacer? ¿Cuánto tiempo para dar, para servir, para contribuir? Luego llega el tiempo imprescindible, como dormir, lavarse los dientes, bañarse. ¿Cuánto tiempo en eso? Y luego, si te sobra tiempo, pues llega el tiempo de entretenimiento. Vale, vamos a ver la tele. ¿Habéis escuchado eso de la gente que dice, vamos a matar el rato? ¿Vamos a pasar el rato? Yo digo, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad hay personas que matan su vida? O sea, ¿de verdad hay gente que puede perder el tiempo? Entonces, ¿qué pasaría si a partir de hoy nos convertimos en unos grandes administradores de nuestro tiempo? ¿Qué pasaría si a partir de hoy nos convertimos... Los mejores gestores del mejor recurso que tenemos en la vida que se llama tiempo. ¿Qué pasaría si empezamos a priorizarnos? ¿Qué pasaría si empezamos a darle más importancia a lo que es más importante? Hay una frase que dice que lo más importante siempre sea lo más importante y lo primero siempre sea lo primero. Pero la gente no lo hace así. Así que déjame regalarte algunas preguntas sobre tu tiempo. ¿Estás aprovechando, exprimiendo al 100% el tiempo de tu vida? ¿Hay algo en tu vida que te esté quitando tiempo? ¿Hay alguna persona, energía, empresa, proyecto que te robe el tiempo? Que sea un tiempo que tú no disfrutas. Que sea un tiempo que tú no estás apasionado. Suéltalo. ¿Qué pasaría si inviertes todo el tiempo solo en lo que te hace más feliz? ¿Qué pasaría si le regalaras tu tiempo a la gente que te hace sonreír? A la gente que te hace ser mejor. A la gente que te divierte, que te hace reír, cantar, bailar, gozar, disfrutar, amar. Esos momentos que te ponen los pelos de punta, el pelómetro. ¿Qué pasaría si solo invirtieras tiempo en eso? ¿Serías más feliz? ¿Qué pasaría si solo inviertes tiempo profesional en aquellos proyectos? que te entusiasman de verdad el corazón. En esos proyectos que harías gratis por amor al arte. En amor arte. En amor arte. Enamorarte. Y si solo te dedicas a eso que te enamora. Y si solo pasas tiempo con eso que te hace sentir esa magia, esa vibración, esa ilusión, ese entusiasmo. Y si solo inviertes tiempo en tus hobbies, en tus aficiones, en hacer tus viajes favoritos, en aprender lo que quieres, en enseñar lo que amas. Y si solo inviertes tiempo en relaciones productivas, prósperas, fructificantes recíprocas. ¿Cómo sería tu vida si desde hoy pones conciencia a cada minuto de tu tiempo? Mirar, antes de ayer me operaron por primera vez en mi vida, tenía una hernia en el ombligo, desde hacía 6-7 años, y, y no me molestaba, pero hace no mucho, con un entrenador personal, Haciendo 500 abdominales sentí un pluf y sentí algo que sucedía ahí en el lado derecho del abdomen, en la parte baja como el apéndice. Y sentí ahí algo, ¿no? Y desde ese día sentí un bultito. Y a diferencia del ombligo, que nunca me molestó, ese sí lo notaba, me dolía. Y cuando hacía cursos, hacía eventos de tanto proyectar la voz, yo lo sentía ahí, ¿sabes? Yo sabía que eso estaba ahí y me estaba limitando. Entonces dije, no, no quiero nada en mi vida que me limite. Y bueno, fui a operarme antes de ayer. Fueron tres hernias. Siempre que tienes el lado derecho suele haber un reflejo en el izquierdo. Fueron tres hernias, tres mallas. Y ayer no podía casi ni caminar. Insisto, no. ha sido mi primera operación. Y yo decía, ah, eso no es nada, voy, me opero. Al día siguiente estoy haciendo todo, ¿no? No, no, no era tan rápido. O sea, al día siguiente, cuando salí de la operación y me dieron el alta, al día siguiente. Yo sentía algo muy extraño ¿no? dentro del estómago, porque fue por endoscopia y parece ser que te, que te ponen un gas y te inflaman todo el estómago y te separan todo el tejido de la piel, del músculo, para tener sitio donde trabajar. Y claro, que todo eso luego vuelva al sitio, pues mucha inflamación, mucho dolor, mucho creo que tiene que volver a soldar todo, más los puntos, las grapas y estas cosas. ¿no? Y ayer, de verdad, me dolía bastante, pero yo sabía que ayer era un tesoro. Y dije, ¿cómo quiero pasar este tiempo? Y decidirme a la casa de la playa, donde vive ahora mi madre, a pasar tiempo con mi madre, a dejarme cuidar mi mar. Acaba de ser el Día de la Madre, el domingo, ¿no? Y, y fue un día maravilloso, de los mejores de mi vida. Y aunque estaba en posoperatorio y me dolía todo, estaba disfrutando mucho del tiempo, pasando tiempo sagrado con la persona que más me ha dado en esta vida, compartiendo intimidad con ella. Y dentro de ese día también vino una amiga a visitarme, Raquel, de Casa Shambhala, de Tailandia, que la veo como un par de veces al año nada más, porque vive en Tailandia, aunque somos grandes amigos desde hace 22 años. Y compartimos un ratito maravilloso en el jardín, al sol, tomando una horchata. Y de verdad, o sea, fue un día precioso, precioso, aunque era el día del posoperatorio. No dejes perder ningún día, ni siquiera fíjate después de operarte, ¿no? Hoy aún muy dolorido, decidí dedicarme tiempo a mí y decidirme a la naturaleza, a reflexionar, a estar conmigo mismo a sentir, a pensar, a decidir. Y fue tiempo para mí. Y luego llegué a casa y decidí estar tiempo con mi hija, con las yeguas. Tenemos seis caballos. Y cuando termine este live, decidiré ir a cenar con mi amigo Samuel, que me está esperando, con mi amiga Gloria, con otros amigos más. Porque es tiempo sagrado de amigos, es tiempo sagrado de... Okay, porque si solo pensara en el posoperatorio y que tengo muy inflamada la barriga y que me duelen las grapas y que hay un punto interno que siempre me está tirando, solo tengo uno que me está doliendo bastante, pues quizá no haría nada y me quedaría en la cama tumbado. Pero soy tan consciente de lo que os estoy contando, soy tan consciente del valor del tiempo que no podía cancelar el programa de Línea Verde. Y aunque hoy os estoy dando muchísima menos energía de proyección de voz, porque de verdad cuando hablo siento el estómago por dentro, aunque estoy así como muy contenido, sí, aunque aunque me ha costado sentarme en la silla, pues para mí era muy importante estar aquí en línea verde y no quería aplazar una semana. Quería compartir este tiempo con vosotros. No quería perderme nada. Porque cada día es un tesoro, porque cada día es único, porque cada día es irrepetible. Así que hoy solo quiero hacerte una invitación. Y es que vivas cada día como si fuera el primero. El primer día de tu vida. Los trabajos terminan cuando uno no se comporta en el trabajo como el primer día que fue. Las relaciones terminan cuando uno no se comporta en su relación como el primer día, como la primera cita, como el primer beso. Porque te enamoras de una persona, de un trabajo, por algo que tú ves, sientes y experimentas. Pero cuando ese trabajo, esa profesión, esa persona, esa relación ya no es lo que era cuando tú te enamoraste, es, dejas de estar enamorado. Y es ahí cuando dejas tu trabajo, es ahí cuando dejas una amistad, es ahí cuando dejas una relación. Entonces solamente te quiero ofrecer hoy que vivas cada día como el primer día de tu vida. Que cada vez que mires a alguien a los ojos, lo mires como si fuera la primera vez que les ves. Que cada vez que abraces, abraza como si fuera la primera vez. Que cada vez que beses, beses como la primera vez. Que cada vez que hagas el amor, hazlo como la primera vez. Que cada vez que pruebes un alimento y comas, sea la única vez que lo has hecho. Disfruta. O sea, el mensaje hoy es disfruta. Aprovecha al máximo el tiempo. Porque esa es la vida. Yo no sé qué día voy a morir. Yo siempre digo que mínimo 120 años. Pero si muriese hoy... Podría decir que hoy lo di todo. Que hoy exprimí la naranjita y le saqué la última gotita al zumo. Entonces, hagamos que los días cuenten. Me lo hagamos. llevo, Sergio. Y te merece un aplauso. Dale, dale. <laughs> el esfuerzo de esta pues familia, 33 minutos de programa, día 11, son dos números mágicos, día 11, 33 minutos de programa, quizá este ha sido el programa más corto de toda nuestra existencia, pero si lo bueno es breve, dos veces bueno. Eh, creo que hay suficiente reflexión hoy como para reforzar esta línea verde esta semana como para poner presencia y conciencia toda la semana a lo que supone ese patrón mental, esa programación mental, esas creencias que tenemos acerca del tiempo. Creo que tienes decisiones que tomar de qué cosas ya no merecen tu tiempo y qué cosas sí merecen tu tiempo. Creo que hay grandes decisiones que tomar hoy y por hoy lo vamos a dejar aquí a nivel formativo, a nivel compartir, solamente como siempre invitaros a un evento que va a suceder el 23, 24 y 25 de junio en Madrid, en Palacio Vista Alegre, el mayor evento de desarrollo personal y financiero que se haya hecho jamás en habla hispana. Más de 10.000 personas juntas en un evento de tres días llamado Tu riqueza eres tú. Tu riqueza eres tú. Si quieres más información de este evento, si quieres tomar acción, si quieres estar en este evento, pues pregúntanos cómo en las redes sociales o pregúntale a la persona que te invitó hoy aquí. Familia, os amo de todo corazón. Siempre encuentro un tiempo para compartir todo lo que soy con vosotros, con las personas que nos acompañáis, con la comunidad de Crea Tu Huella, con la gente bonita que se hace llamar Creadores del Cambio. Os mando un beso enorme. Estoy leyendo vuestros comentarios. Os mando un abrazo muy fuerte, un achuchón muy, 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 muy fuerte. Y la semana que viene espero estar al 100% de toda mi energía, sin estas sensaciones que siento hoy en el estómago. Y nada más familia, que muchas, 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 muchas gracias por compartirme vuestro tiempo, porque sé y soy consciente que es el mayor tesoro que tenéis. besito muy fuerte. Ese cambio se dé, necesitamos más héroes. Si eres uno de los nuestros, nos encontrarás. Si crees que la vida es algo más, si sientes que mereces más. Si no has renunciado a tu sueño, abre tus alas y vuela. Atrévete a ser creador de tu vida. Y crea tu huella abre tus alas y vuela únete a creador Tu corazón puede latir con más pasión. Escúchame bien, ha llegado el momento de pasar a la acción. No estás solo, todos estamos contigo. Recuerda quién eres, descubre todo tu potencial, amigo. Y abre tus alas. Si vuela, atrévete a ser creador de tu vida y crea tu huella. Abre tus alas, si vuela, únete a creadores del cambio. Que el planeta está pidiendo a gritos escuchas el latido de la tierra únete a este movimiento creadores del cambio